Si bien durante décadas las naciones europeas estuvieron a la vanguardia tecnológica y actualmente presumen de algunos de los aviones de combate más avanzados del mundo, existe una interrogante que resulta imposible de ignorar, pero que en Europa prefieren hacer creernos que no existe. Y es que si excluimos al territorio europeo de Rusia, en realidad, ninguna nación de Europa, y especialmente de Europa Occidental, jamás construyó su propio caza de quinta generación. Y sus desarrollos más avanzados son, sin lugar a dudas, el Dassault Rafale, el Gripen NG y, por supuesto, el Eurofighter Typhoon, que pueden ser considerados como cazas de 4 o 4.5 generación. Pero con la distinción de que todos son cazas ligeros o de peso medio, no existe un caza europeo de 4 o 4.5 generación, mientras que las grandes potencias suelen construir un caza ligero y un caza pesado de cada generación, como mínimo. Y si bien es cierto que actualmente existen proyectos como el británico Tempest o el FCAS, de España, Francia y Alemania, que apuntan a la sexta generación de aviones de combate. Estos por ahora solo son planes y maquetas, cuyo desarrollo comienza a verse cada vez más complicado, en un cambiante entorno geopolítico y en un mundo en el que ahora Europa ya no es competitiva industrialmente, y donde incluso Europa ha comenzado a perder gran parte de su riqueza debido a crisis económicas y energéticas. Por lo que si consideramos que los Estados Unidos tienen dos cazas de quinta generación operativos, uno ligero y uno pesado, además de un caza de sexta generación en desarrollo. Si consideramos que Rusia ya tiene en operación un caza de quinta generación pesado y está desarrollando un segundo caza de quinta generación ligero, además de un caza de sexta generación que por ahora ha sido denominado como MiG-41. E incluso si consideramos que China ya tiene en operación un caza de quinta generación pesado y está desarrollando otro caza de quinta generación ligero, sin quitar la mira de desarrollar muy pronto otro caza de sexta generación. Ahora debemos de preguntarnos qué es lo que ocurre con España, que se ha quedado con 20 años de retraso frente a las grandes potencias mundiales y que incluso en 2040 corre el riesgo de presentar cazas de supuesta sexta generación que podrían ser inferiores a los estándares de los Estados Unidos, de Rusia o incluso de China. Porque hay que decirlo de manera franca, lo que ofrecen el FCAS y el Tempest en buena parte ya lo estamos viendo en los F-22 y F-35, y con el Sukhoi-57, que pronto podrá operar en conjunto con el S-70 Ochotnik, ya tendremos la capacidad de combatir en conjunto con drones, lo cual en Europa se vende como una capacidad futurista. La respuesta a la pregunta que da origen a este video, en primera instancia, puede ser respondida por una cuestión de carácter tecnológico e industrial, y es que la industria aeroespacial de Europa está décadas por detrás de la de los Estados Unidos, de Rusia y de China. De hecho, lo más avanzado que se produce actualmente en Europa son cazas de 4.5 generación y algunos componentes estructurales de los cazas F-35. En segunda instancia, debemos de considerar que por sí misma, ninguna nación europea tiene la capacidad tecnológica, industrial y económica para asumir un proyecto de tal envergadura. Y un problema que surge de esto es que se ven obligadas las naciones europeas a cooperar unas con otras, pero no todas tienen los mismos requisitos. Y esto crea requisitos contraproducentes, problemas de diseño, sobrecostos y retrasos. Por ejemplo, para tomar en cuenta qué se necesita
Para construir un caza de quinta generación desde cero, debemos de voltear a ver a Rusia, que para construir el caza Sukhoi 57, tuvo que hacer un diseño totalmente nuevo, tuvo que desarrollar nuevas técnicas de construcción, desarrollar nuevos recubrimientos furtivos, resistentes y ligeros para el fuselaje, tuvo que desarrollar una nueva aviónica, nuevos sensores, nuevos radares AESA y una nueva planta motriz. De hecho, el tan criticado en Occidente, motor Saturn AL-41F, que también monta el Sukhoi 35, en realidad ni siquiera existía cuando el proyecto Sukhoi 57 inició. De hecho, es uno de los motores rusos más potentes y por ello se colocó en el Sukhoi 57. Mientras que el IZL-Y30 se denomina justamente motor de segunda etapa porque es una mejora para el Sukhoi 57. Si no lo creen, solo vean al F-35, que no tiene un motor capaz de darle supercrucero. Por supuesto, existe la previsión de que un motor así exista dentro de 20 o 30 años, pero por el momento no existe. Sin embargo, el desarrollo del motor IZL-Y30, en realidad a pesar de ser sumamente criticado en Occidente, ha sido bastante rápido en términos globales. Si lo comparamos con la capacidad europea de construcción, veremos que el desarrollo del motor Eurojet EJ200 del Eurofighter Typhoon inició en 1984 con una fase conceptual que funcionó por primera vez hasta el año 1991, 7 años después, y estamos hablando de tiempos de la Guerra Fría. Y no fue sino hasta el año 2006 que finalmente se completó la entrega de los motores necesarios para construir la tranche 1 del Eurofighter. Si estuvieron haciendo cuentas, tomó básicamente 22 años pasar de la fase conceptual del EJ200 a tenerlo montado en sus aviones de combate. Y es por ello precisamente, por estos retrasos sobre costos y especialmente el retraso de la industria aeroespacial europea, que han decidido saltarse el desarrollo de un caza de quinta generación, pues este no quedaría listo antes del año 2030 o el año 2040. Y es por ello que las naciones europeas han decidido renombrar a sus nuevos proyectos como cazas de sexta generación, aunque en realidad no existen cazas de sexta generación en la actualidad, y no sabemos qué características exactas van a tener, por lo que pareciese que Europa trata de adaptarse al futuro, de apostar a lo seguro e incorporar tecnologías similares a las que vayan a presentar los Estados Unidos, Rusia o China en sus futuros aviones de combate de sexta generación, los cuales con toda certeza estarán disponibles para el combate mucho antes que los aviones europeos. Aunque por supuesto podría ocurrir que tanto el FCAS como el Tempest terminen fracasando y entonces llegarán los aliados estadounidenses a ofrecer un caza más moderno a un módico precio, pues hay que aceptarlo, el actual monopolio del F-35 en Europa no hace más que minar su propia industria y generar una evidente dependencia. Cada F-35 en Europa significa un Eurofighter o un Rafale menos en el aire y una producción menos para la industria europea. ¿Y con qué se van a financiar los nuevos proyectos? Pues efectivamente, con la nueva producción y nuevas ventas que ahora está acaparando el F-35. Simplemente todo indica que Europa pasará a adoptar lo que sea que Estados Unidos le imponga en el futuro. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar. O si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.